Tenía que brindar su testimonio ante la Comisión Lavallato del Congreso, pero no se hizo presente en la diligencia. El exgerente de la Municipalidad de Lima, en la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro, envió una carta a dicho grupo de trabajo solicitando la postergación de su citación. Esto sucedió una hora antes de que el grupo investigador comience a sesionar. Sin embargo, algunos parlamentarios no se guardaron nada y fueron contundentes al referirse al exfuncionario. Bueno, yo creo que Castro debía estar preso, ¿no? Más que aclarar. Que lo aclare desde la cárcel. El señor Castro ha sido el factor fundamental en todas estas corruptelas que han habido en la municipalidad. Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, señaló que la Fiscalía está actuando muy lentamente en este caso y que ya se debía haber tomado medidas respecto a la situación de Castro. Por mucho menos a otras personas se les ha dado prisión preventiva y están todavía en prisión preventiva. O sea que no entiendo cómo el señor Castro sigue libre. Para Mauricio Mulder, de la célula parlamentaria aprista, Castro tiene que explicar por qué Jorge Barata asegura que él y Susana Villarán le pidieron 3 millones de dólares para la campaña del no a la revocatoria. O sea, 3 millones de dólares son los que recibió también Ollantumala. Y Ollantumala está preso. Así que tendría que haber correspondencia, coherencia en el Poder Judicial, en los jueces, a efectos de aplicar la misma norma para las mismas personas, ¿no? Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, manifestó que además de Castro, hay otros personajes que también tienen temas que aclarar. Definitivamente, él tiene que brindar información de cómo se han hecho todos estos contratos con OAS, ¿no? Y por eso también hemos solicitado ya la presencia del alcalde, el actual alcalde de la Municipalidad de Lima, porque también se está haciendo el muertito. El exgerente José Miguel Castro Gutiérrez solicitó reprogramar su encuentro con el grupo investigador para el próximo lunes 16 de abril.